Buenas noches queridos amigos y hermanos, qué bendición poder saludarles, qué bendición poder estar aquí en un programa más de Conectados para Cumplir la Misión hoy jueves. Estamos acompañados de un selecto grupo de invitados. Tenemos aquí a la Asociación Peruana Central, quienes lo van a acompañar en las tres partes del programa. Eh, de la enseña, de la entrena y de la evalúa, así que estén atentos. No te olvides de compartir este link de transmisión si estás viendo por eh, las redes sociales, si estás viendo por el Facebook o por el YouTube. Pero también te invitamos a que puedas eh, compartir en tus grupos de WhatsApp. También queremos enviar un saludo muy especial para todos los que se conectan a través de Radio Nuevo Tiempo para todo el Perú, el norte, centro y sur del Perú allí en todas sus estaciones radiales. Así que estamos contentos, estamos felices de una jornada más de conectados para cumplir la misión. Estoy acompañado en esta, en esta ocasión del pastor eh, Marrufo, Jonathan Marrufo, él es distrital allí en la zona de Cieneguilla. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias, gracias por la invitación. Hermanos, también sean bienvenidos a esta programación de noche. Muy bien, en la primera parte ustedes saben que este programa se divide en tres partes. Tenemos la parte de la enseña, la parte de la entrena y la parte de la evalúa. Así que una clase de maestros debe tener esos tres elementos si quiere ser relevante, si quiere ser eh, una clase de maestros que entrene para cumplir la misión. Así que vamos a empezar cantando eh, y lo haremos cantando esta alabanza característica aquí de nuestra unión. En el proyecto Conectados, justamente se llama Conectados. Amén. Vamos Así a que cantar invite juntos. por favor a todos nuestros amigos. Muy bien, gracias Pastor. Hermanos, allí todos donde estamos, vamos a ponernos de pie si estás en tu casa y vamos a cantar con gozo <laughs> y alegría este hermoso canto. Conectados. i uh -huh. G, donde estás, te invito a que me acompañes en una corta oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de poder formar parte de este Señor de esta noche de entrenamiento. Sé tú con nosotros, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Jonathan. Amigos, Conectados para Cumplir la Misión es el programa que se transmite los jueves de manera eh, semanal y tiene el objetivo de. Eh, tener un recurso eh, modelo quizás para las clases de maestros en la Unión Peruana del Sur y bueno en toda la iglesia hasta donde alcance la transmisión una clase de maestros que cumpla su propósito necesita de tres elementos tiene que entren, enseñar tiene que entrenar y evaluar y por eso es que esta primera parte lo vamos a hacer con el enseña y en el enseña no estudiamos sino otra cosa que la lección de escuela sabática. Pero no vamos a hacer un estudio extenso, sino que vamos a detenernos en un bosquejo. Y para esto hemos invitado al pastor eh, Jonathan Marrufo, que es pastor en Cineguilla, aquí en la Asociación Peruana Central, en Lima eh, Central, y eh, hoy estará también con nosotros otros pastores de este campo misionero. Pastor Jonathan Marrufo, esta semana hemos estudiado una lección importante, Jesús, el gran maestro. Este programa lo siguen ancianos, pastores, hermanos, que quisieran, quisieran también tener un recurso de cómo enseñar la lección esta semana. Así que para eh, este espacio vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Así que sin más, vamos a empezar con el enseña. Muy bien, Pastor eh, Marrufo, bienvenido a esta sección. Eh, la lección, como mencionamos, fue una lección muy importante. Y queremos que usted nos pueda compartir estos puntos. El bosquejo, las ideas, con el objetivo de que este sábado podamos enseñar a nuestros alumnos. Así que, Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Pastor Heisen. Hermanos, allí donde estamos, si puedes sacar tu lección sería bueno para poder repasar algunos puntos básicos de, la, de este estudio de esta semana. Bueno, eh, estudiando un poco acerca de la lección en estos días hemos podido he podido notar al menos elementos básicos en lo que es el proceso del aprendizaje. Eh, ciertamente los elementos básicos para el proceso del aprendizaje mayormente son cuatro puntos, ¿no? Uno es qué se enseña, en este caso el mensaje o el aprendizaje. El punto número dos sería quién enseña, en este caso el agente educador. El tercer punto es ahora a quienes se enseña. Y aquí nosotros podemos poner a los sujetos del aprendizaje y como último las actividades o cómo enseñamos y sabes estos cuatro puntos básicos que es en todo proceso del aprendizaje están presentes en la en el estudio de esta semana nosotros encontramos que quien enseña es nuestro maestro es nuestro Señor Jesús. Y en el aprendizaje nosotros encontramos la misión, el objetivo de Dios, el propósito de Jesús para poder enseñar no solo a sus discípulos, sino también a nosotros. Entonces, el primer punto en esta lección, queremos hablar un poco acerca del aprendizaje, el propósito del Señor, el, el propósito, el plan divino de Dios para con el hombre. Y ciertamente no podemos obviar el texto de 2 de Corintios 4, 6, donde se nos manifiesta de que eh, hemos contemplado el conocimiento de Dios a través del rostro de Jesús. Ciertamente Jesús es la revelación eh, definitiva y completa y total de Dios. Encontramos que el Padre envía, en este caso, al Gran Maestro, para poder enseñarnos, para poder capacitarnos y mostrarnos a quién? Sí. Ciertamente mostrarnos al Padre. Esa es la misión de Jesús cuando estuvo en este mundo. Por lo tanto, nosotros podemos decir eh, eh, con suma autoridad de que Jesús es la revelación total del carácter de Dios. Y ese es el propósito que Jesús vino a este mundo. ¿A qué? A mostrar a los seres humanos quién era el Padre. Ciertamente no solo nos habla acerca de ello, sino también se nos muestra que Jesús. Es la sustancia misma de del Padre de Dios. Es más, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 31, nosotros encontramos que el Señor es la imagen misma de Dios y es eh, aquel que irradia la gloria de Dios. Es interesante ver cómo es que Jesús refleja claramente el amor de Dios para con el hombre. Y de esa misma forma, Dios quiere que tú y yo podamos reflejar el carácter de Dios al mundo entero. Además, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y nos ubicamos en el libro de Juan, nosotros encontramos allí cómo es que el apóstol Juan habla acerca de Jesús. Yo sé que tú usted sabes este verso de memoria, el verso 1, ¿no? donde se nos muestra al verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se nos presenta a Jesús ahora como el verbo eterno. Aún antes de la existencia de este mundo, de este universo, Jesús ya existía. Es más, la Biblia manifiesta de que el Verbo era el agente creativo de todo lo que nosotros vemos y de lo que no vemos. Es más, la Biblia también nos muestra de que Jesús es aquella luz que es traída al mundo entero, a los hombres. Y es Jesús la luz para cada uno de nuestros corazones. Ciertamente Satanás ha trabajado en base a nuestra ignorancia él quiere que estemos sumergidos imbuidos en las tinieblas de la ignorancia y mientras menos sabemos menos sepemos es mucho mejor para él pero ciertamente la luz de cristo ilumina nuestros corazones y nos enseña el camino por donde debemos transitar nos revela por dónde debemos conocer y cómo es que debemos conocer a este dios a este dios de amor además podemos ver también de que por lo tanto el propósito de Jesús cuando vino a este mundo era enseñar, era instruir sobre el carácter de Dios, revelar a Dios como tal. Es por eso que nuevamente quiero retomar ese texto de 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, donde se nos muestra, en este caso, perdón, versículo 6, donde se nos muestra que Jesús es eh, el conocimiento de Dios, ¿nos lo podemos ver en donde? en el rostro de Jesús. Y como dije en un principio, Jesús es, por lo tanto, es la revelación total y definitiva del carácter de Dios. Bueno, ese en sí es el plan de Dios, ese es el, el aprendizaje, ese es el tema que Dios quería enseñar al mundo entero. Bueno, hemos hablado ahora acerca del aprendizaje, pero ahora vamos a hablar acerca de cómo nosotros enseñamos. Cómo es que Dios quiso que sus discípulos pudieran enseñar esto al mundo entero. Y sabes, Dios lo hizo a través de un ministerio. El ministerio que Dios te dio a ti y te encargó. El ministerio de la reconcilia, sí, el ministerio de la reconciliación. Dios instituyó este ministerio para que nosotros podamos eh, tomar lo teórico y ponerlo en lo práctico. Allí encontramos eh, que es Jesús quien inicia este este ministerio de la reconciliación. Podemos decir, por lo tanto, en esta segunda parte, de que el ministerio de la reconciliación tiene por lo menos por lo menos dos magnitudes: la magnitud cósmica en donde se nos presenta a Jesús. Colosenses capítulo 1, del 16 al 18, se nos muestra a Cristo como eh, creador, ¿sí? a un Dios que crea, que se goza en crear, que es más, él el, eh, el, el acto de crear es inherente a, a su naturaleza. No, nos muestra a este Jesús creador. Pero los últimos versos, 18 al 20, 19 al 20, nos muestra a un, a un Cristo redentor, aquel que hizo posible tu salvación y mi salvación. Por lo tanto, esta es la magnitud cósmica. Eh, esta magnitud se nos presenta a Cristo como nuestro creador y como nuestro, sí, y como nuestro redentor. Algo que nosotros no podemos alcanzar, algo que se nos da por gracia. Y ahora, pero viene ahora nuestra parte que es la magnitud personal, la magnitud en donde tú y yo podemos manifestar, podemos presentar a este Cristo, a este Dios que hizo todo por ti y todo por mí. Y esa magnitud personal es nada más y nada menos que la teoría puesta en práctica. Dios quiere que nosotros podamos ser embajadores del Señor. Dios quiere que tú y yo podamos servir a lo podamos servir, lo podamos adorar y podamos ser educados a través de nuestra práctica. Entonces, eh, como segundo punto, encontramos al ministerio de la reconciliación iniciado por Dios y encomendado a sus discípulos eh, como una herramienta, en este caso, del aprendizaje. ¿okay? Y por tercer punto, encontramos ahora a los sujetos del aprendizaje. En este caso, a quienes es eh, enviada o a quienes se enseña, ¿no? a quienes es enviada la misión de proclamar. Y en este caso, nosotros encontramos a los discípulos. Es más, no solo a los discípulos, sino eh, en primera instancia a los pastores, aquellos que vieron la revelación de los ángeles y lo que hicieron fue: sí, buscaron al Mesías y quisieron, adoraron. Vemos allí también a, a María, a José, que trataron de criar a, al Mesías en los caminos de Dios, la educación en base a los caminos del Señor. Y por último encontramos también a los magos que buscaron de, de Jesús, del Mesías. ¿y qué, ¿Y qué hicieron? Fueron y lo adoraron. Por lo tanto, hermano, hermana, la educación cristiana tiene su origen, nada más y nada menos, en la adoración a Cristo. Esa tiene su origen y esa es su base. Así también nosotros, cuando adoramos a Cristo, eh, nosotros proclamamos y realizamos la verdadera educación. El hecho de adorar a Cristo está, es en ese hecho de adorar a Cristo, es donde está realmente la verdadera educación. Entonces, eh, recapitulando rápidamente el estudio de esta semana podemos encontrar tres, bueno, cuatro cuatro elementos básicos, ¿cierto? El primero nos muestra a quién? Sí, nos muestra al maestro, nos muestra a Jesús como el gran maestro y educador. Nos presenta también la enseñanza, en este caso su misión. ¿Cuál era su misión? Mostrar al mundo entero quién era realmente el padre cosa que satanás había desdeñado desde aún antes de la creación no había ido en contra del carácter de dios había, había ido en contra de su ley había tergiversado el amor de dios entonces la misión de jesús era poder nuevamente poner en orden las cosas que habían sido extraviadas y pues por tercero encontramos el ministerio de la reconciliación como un instrumento para poder eh, tomar lo teórico y ponerlo en la práctica. Y allí encontramos cómo Jesús enseñó a que sus hijos puedan realizar este ministerio. Y por último, encontramos a los discípulos como, en este caso, sujetos del aprendizaje, como aquellos que recibieron la educación del gran maestro y lo único que hicieron fue predicar de Cristo al mundo entero. Hermano, hermana, esa es nuestra misión. Eh, si bien eh, el Señor hizo eh, en este caso el acto creativo y el acto de redención, es una magnitud que, cósmica que sobrepasa cualquier alcance humano, pero Dios nos da ahora el hecho de impactar personalmente a nuestro alrededor. Y es allí donde nosotros eh, en este caso eh, tomamos la batuta, ¿no? en el hecho de poder asumir esa responsabilidad y demostrar al mundo entero, a través de actos prácticos. En esta semana yo te invito a que puedas compartir de Cristo con tus amigos. Es, yo te invito, estamos en esta semana de impacto esperanza. Este sábado es un día muy especial, puedas compartir un libro misionero. No te olvides que en la parte final puedas tú poner un número de contacto. si ¿sí? estamos orando por ti, puedes llamar a este número. Y de esa forma vas a ver que muchas personas estarán llamando a tu teléfono para que puedas para que puedas orar por ellas. Te invito a hacer eso Excelente. y a también a que formes parte de este grupo que está cambiando eh, el mundo entero. A, a proyecto 100, no te olvides. Forma sí. parte de este proyecto, testifica de Cristo a tus amigos y sé un agente de cambio. Muy bien, Pastor Marrufo. Realmente muy, muy buena la presentación. El bosquejo me encantó. Eh, no le había visto, sí, yo les confieso que también yo hago bosquejos para el programa de la escuela sabática de los sábados. Y yo ya tengo mi, mi bosquejo listo, así que compartí con el pastor Marrufo y le mencionaba que hay unas visiones diferentes, pero todos eh, que, que apuntan a, al propósito de la elección de escuela sabática. Felicitaciones, pastor. Me encantó el tema de eh, los elementos de la educación, ¿no? Eh, sí, entonces... Allí hay un punto importante teniendo en cuenta que la lección de esta semana titula Jesús el gran maestro y no hay lecciones con la sabática que pues se quede en la cabeza apenas necesitamos ir a las manos ir a los pies a la acción y por eso eh, importante el destaque de las actividades qué debemos hacer pastor recuérdanos así es eh. Formar parte de este poderoso grupo de Proyecto 100 Pastor y pues aprovechar esta semana de Impacto Esperanza y poder en este caso usar este medio para poder compartir el Cristo a muchas más personas. Muy bien, gracias, gracias realmente. Y finalizamos entonces eh, Pastor, agradeciéndote y también que usted puede invitar a sus, a su distrito, a toda su a toda la zona de eh, Cieneguilla, a que puedan seguir estudiando y siendo parte del proyecto 100 y compartiendo esperanza este sábado 31. Así es. Hermano, hermana, eh, allí donde estás, tú que me escuchas, sé parte de este grupo poderoso. Hoy más que nunca necesitamos tomar la batuta, necesitamos ser elementos de cambio, necesitamos predicar de que Cristo viene por segunda vez. Eh, un librito puede hacer la diferencia. Un librito a una persona, en las manos de una persona, puede hacer la diferencia. Hoy... Tú necesitas hacer y ser esa gente de cambio. Hoy muchas personas están esperando una visita, una llamada tuya. Sé tú esa gente de cambio. Yo quiero orar contigo. Sí, Pastor. Sí. ¿Podemos orar? Por favor. Allí donde estás, te invito a que me acompañes en una corta oración. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor, en esta oportunidad estamos aquí reunidos para pedirte en forma especial por cada hermano que está escuchando, está mirando esta transmisión. Oh Dios, queremos ser agentes de cambio. Queremos, Padre, llevar tu mensaje a muchas más personas. Que podamos aprovechar todo lo que esté a nuestro alrededor y poder predicar y proclamar de que vienes pronto. Tu pronta venida está aún más cerca de lo que esperamos. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores tuyos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Pastor. Gracias Pastor. Eh, una bendición. Entonces, de esta manera vamos entrando a una parte importante. ¿Qué viene después de la enseña? El Pastor Ahora, viene el entrena. Y el entrena estará a cargo del Pastor Daniel Solano. Él es líder del Ministerio Personal de eh, la Asociación Peruana Central. A partir de la próxima semana tendremos una participación también especial de otros campos. Y queremos que todos podamos sumarnos a este desafío. Así que muchas gracias, lleven los saludos a su distrito y a toda la misión. Y queremos una vez más enviarles un saludo especial y, a, y afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan por radio Nuevo Tiempo y también por los que, por aquellos que se conectan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y todas las plataformas que la Unión Peruana del Sur maneja y también por Nuevo Tiempo definitivamente. Gracias una vez más. Amigos, entonces sin más, empezamos con el entrena. Muy bien, estamos ya en esta sección importante, en la, la parte central en realidad de nuestra clase de maestros una clase de maestros repetimos debe tener tres elementos enseña o sea estudiar la lección de escuela sabática unos minutos un bosquejo no podemos detenernos allí todo el tiempo porque vamos a apenas tener un bosquejo una idea de cómo estudiaremos la lección de esta semana no esto por supuesto no reemplaza nuestro estudio diario no allí ustedes tienen que estudiar subrayarlo todo la lección y eh, el maestro pues aquí en esta sección pues eh, simplemente tiene un bosquejo, una idea de cómo estudiar la enseñar la lección el sábado. También queremos eh, animarte a que puedas tener la segunda parte que tiene que ver con el entrena. En, este, en esta sección nosotros estudiamos el libro, estamos estudiando este año el libro eh, Hagan Discípulos y hoy nos toca el tema número 8, el tema número 8 que tiene que ver con los grupos pequeños. La semana pasada o el, el, en la lección anterior estuvo con nosotros el pastor Fernando hablándonos de eh, cómo se hace comunión a través de la Biblia. Ahora veremos cómo se hace relacionamiento a través de los grupos pequeños. Vamos a hablar de la escuela sabática y para eso tenemos 20 minutos. Y sin más, queremos dar la bienvenida aquí al pastor. Daniel Solano, pastor, bienvenido. Gracias, pastor Heisen. Estamos contentos de estar en esta noche, en el programa conectados, así que sin más, vamos a comenzar con el tema. El tema, este programa no queda apenas aquí, ¿no? O sea, es en vivo, este programa es en vivo, lo, lo vemos por las redes sociales. No hacemos mucha propaganda de este programa, muchos me decían, pastor, pero tienen que ponerle más. El programa también se transmite por radio, pero también pueden tranquilamente visitar... A en YouTube porque está este programa grabado, queda grabado en YouTube para que ustedes puedan verlo. Así que tenemos una, una bendición allí a disposición de nuestra hermandad. Pastor, tenemos hoy un tema importante. El CRM es comunión, relación y misión. Comunión a través del estudio de la Biblia, relación a través del... De los grupos pequeños. Pero aquí en la Unión Programa del Sur tenemos la plataforma de Escuela Sabática. Así que vamos a hablar acerca de esto, pastor. El tiempo es tuyo, queremos que Dios pueda usarlo. Gracias, Pastor. Bien, hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo ahí a cada uno de ustedes desde sus hogares. Realmente estamos contentos de poder llegar nuevamente a cada uno de ustedes. El Pastor Heisen comenzó diciendo lo siguiente. En la Unión Peruana del Sur tenemos muy en alto la bandera del CRM, comunión a través de la Biblia y la herramienta de la lección de escuela sabática, eh, relación a través de grupos pequeños. Sin embargo, hay algo más que en esta noche vamos a estudiar. El tema para esta ocasión titula relación a través de los grupos pequeños. Se nos viene rápidamente a la mente la cita de Elena de Huay en el libro Deseado de todas las gentes. Ella dice que Jesús, nuestro Salvador, se mezclaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Jesús era una persona, era un ser de mucho contacto, de hablar, de sonreír, tenía mucho carisma con las personas, mucho acercamiento y su liderazgo no era un liderazgo distante, todo lo contrario podemos ver en el espíritu de profecía y en la Biblia, que su liderazgo era un liderazgo eh, muy orientado horizontal con las personas de mucho contacto y ella dice que él se mezclaba con las personas como quien quería hacerles el bien no solamente eso, sino que les mostraba simpatía. Yo no me imagino a un Jesús, eh, tal vez este, eh, reprendiendo a los niños, estando siempre ahí con un rostro medio molesto. No, era una persona simpática. Era una persona con la que uno eh, desearía estar la mayor parte del tiempo. No solamente eh, se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien, les mostraba simpatía, pero eso no solamente quedaba allí, atendía sus necesidades. ¿Cómo te sientes tú? Apreciado hermano, apreciado hermano, apreciado amigo que nos estás mirando, cuando una persona te ayuda en algo, cuando una persona eh, da en el clavo de una de tus necesidades, como consecuencia, uno por lo general hace lo que las personas hacían con Jesús, le daban su confianza. Y cuando Jesús tenía la confianza de esas personas, ¿qué era lo que él le decía? Él les decía, vengan y síganme. Y esas personas estaban capacitadas para inclusive morir y dar la vida por Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con los grupos pequeños? Los grupos pequeños es un lugar donde se vive en relación, donde hay mucho contacto, estoy tomando esta palabra de forma simbólica, eh, entre los miembros y los integrantes de los grupos pequeños. No sé si tú alguna vez te has puesto a pensar cómo sería vivir una vida solo. Conversaba hace algunos días con una persona y me decía, pastor, no quiero vivir solo, me decía. Yo quiero vivir acompañado. Estoy buscando una persona eh, con quien tener una, una relación, formar una familia. Porque el ser humano de forma intrínseca no nació para estar solo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que ellos puedan vivir en comunidad, no para que puedan vivir en unidad. Y básicamente este es el aspecto, el primer aspecto de los grupos pequeños. Los grupos pequeños... Son un lugar donde uno vive en relación. Y rápidamente se me viene a la, a, a la mente el siglo primero allá. Eh, donde vivían los discípulos. Los grupos pequeños cuando surgen nunca tuvieron el objetivo o la finalidad de sencillamente ser un grupo pequeño donde uno la pasaba bien, donde uno se saludaba, donde uno se contaba las cosas que habían sucedido en la semana. No, el grupo pequeño era un grupo, si bien es cierto, sí, de amistad, de coinonía, de relación, pero era un grupo pequeño de espiritualidad donde se abría la Biblia, donde las personas podían llegar y ver algunos problemas, comentar algunas cargas, darse ánimo unos a otros. En base a esta iniciativa, es que nosotros podemos ver no solamente en los días de Jesús, en los días de los discípulos, sino también podemos ir al ministerio de Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que de alguna u otra forma tenía también la bandera de los grupos pequeños. De hecho, en alguna ocasión, básicamente con la iglesia de Filipo, él en un tiempo llegó, comió, durmió, hasta tal vez jugó con los hermanos de aquel lugar, y él se fue de ese lugar. Las personas le hicieron una pregunta, le dijeron, Pablo, ¿cómo podemos vivir en comunidad? Pablo, sin más otra cosa que decirles, sin tanta teoría, sino con la práctica, les dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que Pablo les estaba queriendo decir en aquella oportunidad era, si ustedes quieren vivir como Cristo vivió, pues recuerden lo que yo hacía, que comía, cómo vestía, qué era lo que hacía, y sigan ese ejemplo porque yo lo aprendí de Jesús. Cuando uno va al... Tiempo de la iglesia en la Edad Media. La Edad Media era una edad muy marcada por diferentes eh, aspectos sociológicos y de forma interesante la iglesia en la Edad Media también vivió en grupos pequeños. Podemos encontrar de forma histórica elementos que nos muestran que los cristianos se reunían en pequeños grupos. Podemos ver inclusive la historia en los años 1522 por allí al gran martín lutero, a John Knox organizando grupos pequeños para estar en comunidad, pero también para estudiar la Biblia. En base a esa premisa, podemos darnos cuenta de que la iglesia en la Unión Peruana del Sur tiene una bandera, tiene un lema. Y ese lema es del templo a la casa. Así que queridos amigos, en estos instantes vamos a tratar de mostrar de forma práctica, ustedes tienen el libro, para los que tienen el libro, este capítulo comienza en la página 37, así que ustedes pueden ver detalles adicionales, pero queremos estudiar cuál es la forma práctica. ¿Cómo podemos aterrizar todos los conceptos bíblicos de los apóstoles, de Pablo, de Jesús, de la Edad Media y poder llevarlo a tu iglesia? Para que en tu iglesia puedas tener una herramienta práctica, no teórica, de cómo organizar Organizar tu iglesia en grupos pequeños, cómo hacer que tu iglesia pueda estar eh, viviendo en este aspecto de la comunidad. Y, y a continuación, queremos eh, mencionar algunos aspectos prácticos de cómo nosotros podemos organizar nuestra iglesia en grupos pequeños. Si bien es cierto, nosotros en la Unión Peruana del Sur tenemos muy en alto la bandera de la escuela sabática. Nosotros podríamos hablar mucho tiempo, nos faltaría de hecho el tiempo, para hablar cuáles son las razones bíblicas, históricas y prácticas de por qué la escuela sabática y los grupos pequeños están intrínsecamente relacionados. De hecho, los grupos pequeños y, la escuela, y, y las unidades de acción de escuela sabática son la misma estructura y esto lo vamos a ver más adelante. Pero queremos compartir con ustedes algunas consideraciones importantes. La Iglesia Adventista, a la cual usted y yo pertenecemos, eh, es una Iglesia que se de forma organizacional y administrativa es una Iglesia representativa. Eso quiere decir que la autoridad de la Iglesia no recae eh, en una sola persona, sino que recae en la autoridad de los miembros. En base a ello nosotros entendemos de que no debería haber un problema de discusión teológico o práctico como en algunas Iglesias pueden estar ocurriendo. Porque cuando uno va a la Biblia y uno va también a los registros históricos de nuestra iglesia, uno se da cuenta de que los grupos pequeños en realidad son parte de la estructura de las unidades de acción de la escuela sabática y no al revés. ¿Qué queremos decir con esto, queridos hermanos? Alguien puede preguntarse. Que. Tal vez, y esto lo voy a decir con mucho cariño, deberíamos eh, quitarnos el, el, el chip de que los grupos pequeños funcionan por un lado y las unidades de acción funcionan por otro lado. En base a ello, este el libro que nosotros estamos leyendo, por lo menos nos va a dar seis razones para creer de que el grupo pequeño y la, y la unidad de acción es lo mismo. Y vamos a comenzar definiendo el aspecto de grupo pequeño. ¿Qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño sencillamente es la unidad de escuela sabática que se reúne los sábados en la mañana en la iglesia. Ahora, alguien, va, alguien puede decir, pastor, pero de repente en mi iglesia no está pasando eso. Vamos a pasar al segundo concepto. ¿Qué es una unidad de acción de escuela sabática? La unidad de acción de escuela sabática es el grupo pequeño que se reúne durante la semana, puede ser un día jueves, un día viernes o un día domingo, que se reúne durante la semana. Lo que queremos decir con esto, queridos amigos, es que el grupo pequeño y la unidad de acción de escuela sabática son lo mismo, o por lo menos deberían ser lo mismo. No debería existir esa dicotomía en que los grupos pequeños trabajan por un lado y las unidades de acción trabajan por un lado. No sé si les ha pasado, pónganse a, pesa, a pensar en unos instantes. Algunos hermanos de iglesia dicen lo siguiente, pastor, yo los sábados pertenezco a la unidad de acción número 5. Y en la unidad de acción número 5 estoy con Juan, estoy con Carlos, estoy con Mariano, unidad de acción número 5. Pero el día jueves, que es mi reunión de grupo pequeño, yo pertenezco al grupo pequeño número 10. Y ahí estoy con, eh, estoy con, eh, con José. Estoy con Chabuca y a veces parece que dentro de nuestra misma iglesia eh, montamos dos estructuras diferentes y eso no le hace bien a la iglesia. A continuación queremos mostrar seis acciones prácticas de cómo podemos hacer para que los grupos pequeños y las unidades de acción sean lo mismo dentro de nuestra iglesia. El primer aspecto, y si tienes un papel, tal vez no tienes el libro a la mano o tal vez no lo tienes, puedes tomar nota. El punto número uno es hora. Esto es fundamental. No podemos hacer una reestructuración de los grupos pequeños en nuestra iglesia si es que no hay oración. Como hemos visto en, al inicio de esta, de, de esta sección, el aspecto de los grupos pequeños no es un aspecto humano, no es quién sabe más o quién puede tener más visión, es un aspecto divino que nació en la mente y en el corazón de Dios. Así que el punto número uno es pedir al Señor de la Mies, pedirle a Jesús. Él nos pueda dar esa sabiduría para poder tener una reestructuración correcta dentro de nuestra iglesia. En segundo lugar, punto número dos, trabaje en base a la escuela sabática. No podemos tratar de hacer una reestructuración de los grupos pequeños dejando a la escuela sabática afuera. Y tal vez lo que voy a eh, graficar eh, con mucho cariño a continuación, puede haber pasado en tu iglesia. Mes de enero. Mes de enero de un año anterior, desfile de grupos pequeños, 15 grupos pequeños en la iglesia, grupo pequeño Shalom, Misionero de Jesús, todos los nombres, los grupos pequeños con su pancarta, con sus polos, con su pañoleta, eh, motivados, desafiados. Hacemos un desfile extraordinario en el mes de enero, y ya por estas fechas, mes de octubre, mes de noviembre, vemos que la Junta de Iglesia está tratando de ver qué puede hacer porque los grupos pequeños se cayeron. Porque los líderes están desanimados, porque no hay asistencia. ¿Saben por qué pasa eso? Eso pasa cuando el grupo pequeño trata de crear una estructura diferente. El punto número dos nos lleva a pensar que los grupos pequeños tienen que trabajar en base a la escuela sabática. Dicho de forma práctica, los mismos integrantes de la unidad de acción número 5, que se reúne todos los sábados a las 9 y 15 de la mañana, ese mismo grupo debe reunirse los días jueves, si es que fuera el día de reunión, a las 8 de la noche eh, durante cada semana. Punto número 3. El punto número 3 nos lleva a pensar que tal vez deberíamos eh, cambiar algo en nuestro chip. Y voy a explicar esto de la siguiente forma. Eh, yo recuerdo como pastor distrital que cometí un error en, en, en una ocasión. Tuvimos la comisión organizadora, luego la de nombramientos, y se nombró a todas las personas. Y a veces pensaba, y de repente algún líder está pensando así, que los maestros son las últimas personas a las que debe nombrarse, los maestros de escuela sabática. Bueno, ya los que no tuvieron ninguna responsabilidad, de repente los que no son muy capaces, ya pues tienen que ser maestros, ¿no? Pero no es así. En la óptica de conectados, el maestro, lo voy a decir con mucho cariño, debería ser, deberían ser las personas más capaces de la iglesia. Porque los maestros no solamente cumplen la función de enseñar. Esa, eso es el 10% de la función del maestro. El 90% de la función de un maestro es pastorear. Es llevar a que ese, esa unidad de acción pueda beber agua fresca, pueda tener pasto fresco cada semana. Así que el punto número 3 es que, que con mucho criterio podamos elegir a los maestros de las unidades de acción, quienes serán los mismos líderes de los grupos pequeños. Punto número 4. El punto número 4 es organizar las unidades de acción por zonas geográficas. A veces se ha pensado y hasta hemos pensado que deberíamos organizar las unidades de acción por afinidad y este concepto es un concepto que puede sonar light like, muy bonito, ¿no es así? A ver, vamos a elegir a la unidad de acción y elíjanse o fórmense eh, por amistad. Pero, ¿saben una cosa, amigos? El concepto de la amistad no es un concepto bíblico. Cuando Jesús organizó a las personas, a sus discípulos, a los doce discípulos, y los colocó de dos en dos, no los colocó por afinidad. No le dijo, Pedro, ¿con quién quieres ser? Jacobo, ¿quién te cae mejor? No, no, no. Los organizó él con una visión, con una intención, con un propósito y con una dirección. ¿Saben por qué? Porque él sabía que en la diferencia de caracteres, ellos iban a crecer. ¿Por qué el punto número 4 nos lleva a pensar de que las unidades de acción deben estar organizadas de forma geográfica? ¿Saben por qué? Porque si nosotros creemos y estamos convencidos de que el maestro no es una persona que solo repasa la lección, sino es una, es una persona que pastorea la unidad de acción entre semana, la labor del maestro va a ser más eficiente, va a ser más real, más medible y alcanzable si es que tiene los miembros de su unidad de acción organizados de forma geográfica. Tal vez puede costar. El en un inicio pero alguien tiene que tomar la decisión punto número 5 penúltimo punto llevar a las unidades de acción a las casas como grupos pequeños hay un autor bill donham él considera que los grupos pequeños se forman eh, según la necesidad y el nivel de madurez espiritual de cada iglesia así que es muy importante que nosotros podamos desafiar a la iglesia a que las unidades de acción que se reúnen los sábados también puedan reunirse durante la semana punto número 6 para finalizar uno de los puntos más importantes. Todo lo que nosotros hemos mencionado en los cinco puntos anteriores no tiene sentido sin este punto número seis. Pastoree y disipule a través de la red de discipulado. Y dentro de la red de discipulado hay un punto muy interesante. ¿Cómo podemos llegar en una semana a toda la iglesia? El pastor no puede llegar. Un pastor, póngase a pensar cuántos miembros tiene un anciano no puede llegar pero quién sí puede llegar es el maestro de la unidad de acción y el punto número 6 es organice y pastoree a su iglesia a través de la red de discipulado y termino con esto la red de discipulado en qué consiste se viene repitiendo esto por mucho tiempo cada campo asociación y misión tiene una red de discipulado la red de discipulado comienza con el presidente con sus departamentales los departamentales el nivel número 2 apoyando a los pastores distritales por zona eh, la regla número tres, los eh, ancianos de iglesia, eh, los, los pastores distritales, entrenando a todos los ancianos de iglesia de su distrito. No sé cuántos ancianos hay en una iglesia o en un distrito. 15, 10, 12 ancianos. Es más sencillo que el pastor pueda entrenar a 12 ancianos que entrenar a 60 miembros en una iglesia. Luego que el anciano ha sido entrenado, ha sido pastoreado, ¿qué es lo que él va a hacer? El anciano de iglesia va a entrenar, va a pastorear a los maestros de la unidad de acción. Una iglesia promedio aquí en nuestra unión tiene cuántos maestros por iglesia? Tal vez 12, 13, 14, exagerando, ¿no? Es más eh, práctico que el anciano pueda pastorear a los maestros. Y en una iglesia hay dos o tres ancianos, así que se puede hacer esa división para que tal vez entre cuatro ancianos podamos hacer la división y pastorear a los maestros. Y finalmente, el maestro de la unidad de acción puede llegar durante toda la semana, durante toda la semana, a los miembros, a los alumnos de su unidad de acción. Pastores, que el Señor nos pueda eh, bendecir, que nos sí, pueda acompañar. Tenemos aquí un último punto que queremos mencionarlo. Entonces, cuando uno habla del aspecto de, 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 de los grupos pequeños, uno no puede obviar lo que hemos mencionado. Cuando uno se pone a pensar en las iglesias que tenemos en este tiempo, uno se da cuenta de que muchas iglesias están haciendo que su estructura se vuelva débil. Y yo esto lo digo con mucho cariño, no apuntando tal vez, ah, el pastor Solano me está hablando a mí. No, 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 porque tal vez no conozco la realidad de cerca de tu iglesia. Pero lo que estamos hablando en esta noche son algunos aspectos que el espíritu de profecía lo muestra, que la Biblia así lo ha presentado, pero que también la historia nos ha mostrado que es lo mejor. Eh, quiero hablar un poquito, porque eh, al inicio se hizo una, una pregunta, un poquito más sobre la red del pastoreo y discipulado. Cuando hablábamos de este último punto de la red de pastoreo y discipulado, queridos hermanos, ancianos de iglesia que nos están viendo, la red de pastoreo y discipulado, es la forma en cómo nosotros podemos llegar a visitar y a llegar al 100% de nuestra feligresía en una semana. Así que yo los animo a que todos juntos podamos tal vez organizar nuestra iglesia. De repente alguien puede decir, uy pastor, miren esto, esto, es, esto de organizar mis grupos pequeños de forma geográfica, eh, no lo sabía, no nos animamos a hacer porque a veces podríamos chocar. Todos estos puntos no van a ser colocados o van a ser aplicados por imposición. Estos puntos se tienen que estudiar con la Junta de Iglesia. Cómo buscar la mejor forma y la mejor manera de hacer de que nuestra iglesia pueda ser una iglesia vibrante. Recuerden, hermanos, lo siguiente. Cuando uno revisa el origen de eh, la iglesia cristiana. Cuando uno revisa el origen de la iglesia adventista, la iglesia adventista, la iglesia cristiana surgió como? No con macro o megas iglesias. Surgió con grupos pequeños, con personas que oraban, con personas que estaban en relación, pero sobre todo con personas que cumplen la misión. Punto número siete. Punto número siete. Si estás tomando nota, este es el punto número siete. El punto número siete. No se puede llamar grupo pequeño a un grupo que no lleva personas al bautismo. Hermanos, el fin de la escuela sabática, de las unidades de acción y los grupos pequeños que hemos visto que son lo mismo, es llevar personas a los pies de Jesús. No podemos hacer un desfile tan hermoso y al final decir, no hemos bautizado a nadie. El fin de todo grupo pequeño es transformar la vida de los miembros, pero es también hacer que otras personas puedan llegar a los pies de Jesús a través del bautismo. Mm. Pastor Heisen, realmente el tema ha estado muy rico, muy rico, así que, pero sí. también muy práctico para que la iglesia pueda tal vez tomar algunas acciones. Gracias, Pastor eh, Daniel. En realidad, eh, como bien has mencionado, este tema de los grupos pequeños, eh, nosotros aquí en Perú eh, somos admirados en otros lugares, en otros países. Yo mismo me parece, eh, hace algunos años, eh, era invitado a algunos lugares para hablar, a otros en otros lugares para hablar acerca de grupos pequeños. Y yo no era departamental todavía de pastores y tal. Y hablamos de grupos pequeños, pero de un tiempo a otro hemos visto que los grupos pequeños han decaído en números. Eh, no es que hayan decaído en números, sino que estamos trabajando de manera, eh, un plan, un plan este, único que es, es la escuela sabática. ¿no? Y eso no quiere decir que vayan a desaparecer los grupos pequeños, sino que las Unidades de acción de escuelas sabáticas Las unidades de acción de escuelas sabáticas Son ahora grupos pequeños también Es lo mismo, siempre fue así Solo que en algunos casos no era así ¿no? Entonces, importante Otro tema es el tema de las parejas disipuladoras ¿no? no es por afinidad y amistad Sino es por llamado y elección Y allí el maestro tiene que jugar Un papel preponderante en ese trabajo Vamos a ver esto ya más adelante Pero importante el trabajo De eh, eh, trabajar con grupos pequeños En base a al tema de la geografía, ¿no, Pastor? Eh, muy es muy, muy diferente. ¿En qué nos ayuda más este tema? Como hemos mencionado, eh, trabajar con los grupos pequeños por zona geográfica eh, va a tener muchas ventajas, va a tener muchas ventajas desde la parte práctica, desde la parte doctrinal. Eh, pasa lo siguiente, yo recuerdo que en una iglesia X, un grupo pequeño dijo, vamos a formarlo por afinidad. Y más o menos entre la casa del anfitrión, si sí, se me viene a la mente en kilómetros, un hermano vivía cuatro kilómetros, otro hermano vivía siete kilómetros, otro hermano vivía, estaba, estoy hablando de Santanita, vivía para el otro lado del puente de Santanita. Entonces, funcionó uno, dos, tres, cuatro semanas. Pero después ya no funcionó. Porque no era práctico. ¿Por qué hacer en primer lugar la organización de forma geográfica? ¿Por qué? Porque los grupos pequeños necesitan constancia. Los grupos pequeños no pueden reunirse una vez al mes o una vez por trimestre uh -huh. o organizarse cuando hay un desfile. Claro, ahora por es que la no... pandemia, quizás por el Zoom sí se puede, ¿no? Pero. Claro, pero cuando estamos <laughs> físicamente, los grupos pequeños necesitan constancia. Uh -huh. Pero la función más importante, queridos hermanos, de tener los grupos pequeños de forma geográfica es por el pastoreo. Uh -huh. Y el evangelismo. Porque, porque necesitamos necesitamos que el maestro pueda pastorear al grupo pequeño y si nosotros vemos a un maestro que tiene alrededor tal vez de un vecindario en un límite de cuatro o cinco cuadras a todo su grupo pequeño va a poder cumplir una función de pastoreo más eficiente y esa función de pastoreo más eficiente nos va a llevar a pensar de manera real que también la evangelización y la ganancia de almas va a ser mucho más efectivo Excelente, excelente. No solamente el pastoreo, del, o sea, el pastor pastoreando a sus, a sus alumnos, a, su, a los miembros de su unidad, sino también haciendo juntamente con su unidad de acción el trabajo misionero. Felicitaciones. Amigos, nosotros tenemos ya este avanzado el tiempo, pero queremos a continuación eh, tener una parte muy importante. Una clase de maestros tiene el enseña, tiene, tiene el entrena y también tiene el... Evalúa. Así que para esto vamos a empezar, eh, vamos a dar espacio ya a la parte de evalúa y lo haremos cantando esta alabanza que dice Proyecto 100. Y mientras eh, llegan nuestros invitados si y ya se colocan, vamos a cantar Proyecto 100. Proyecto 100, 100 instructores por distrito, 100 por iglesia estudiando, todos juntos y conectados para cumplir la misión. Estamos aquí ya con nuestro amigo y Pastor eh, Larico. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Heisen, por la invitación y aquí estamos para servir. <laughs> Una bendición, Pastor, eh, estar con usted para hablar acerca de la agenda misionera. En esta parte de Evalúa, nosotros. Tenemos noticias, tenemos anuncios, eh, todos estamos conectados con Impacto Esperanza. Cuéntame, pastor, cómo se vive el ambiente en la sesión peruana central y no solamente en la sesión peruana central, sino de usted como distrital, porque eso este programa también llega a las iglesias locales. Así es, pastor. Estamos este, ya a puertas, ¿no? A, a solo horas de poder participar de Impacto Esperanza 2020. No comparte el libro misionero. Eh, es verdad, eh, puedes hacer, eh, puedes tú participar de este evento, ya sea en una forma física o como también virtual. El hecho de que podamos nosotros llevar este libro a nuestros amigos, familiares, parientes, o quizá compañeros de trabajo, o quizá compañeros de estudio. Ya la asociación ha estado ya participando de esta entrega en esta semana, no cada día destinado a un grupo selecto de personas, ya sea al personal médico, al personal policial, o quizá también a, a una autoridad civil. Pero, queridos hermanos, los invito a que este sábado 31 todos podamos involucrarnos en el hecho de compartir el. Libro Misionero. El tema, el, el título de esta campaña es Impacto Esperanza 2020. Comparte a tu manera, goza la entrega. <laughs> está bien, está bien. Y pasó hoy día, por ejemplo, jueves, ¿qué, qué nos, o dónde estuvieron, la PC o los pastores, ¿cuál fue el énfasis del día jueves? El día jueves. O, es, o sea, hoy mejor dicho, hoy. El, el día jueves estamos con el personal de salud. Sí. Hoy es personal de salud, entonces un saludo también a todos nuestros hermanos que se han movilizado para compartir esperanza a través de los libros misioneros, a nuestros médicos, enfermeros y eh, demás personal que están de alguna manera u otra, estuvieron más expuestos, quizás son un poquito han bajado sí, ahora, sí, 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 sí. pero estuvieron en la primera línea de frente y qué importante que ellos conozcan de esperanza, ¿verdad? Así es, pastor. Muy bien, pastor. Eh, y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos de aquí en adelante? Porque uno dice, no, pero ya termina... Este Impacto de Esperanza y qué hacemos ahora. Y probablemente a los que nos escuchan, a los que nos ven, dicen: Pastor, ¿y ahora qué viene? Porque la agenda no para, la misión no está en cuarentena, sigue trabajando. Y como dice el cántico antiguo, la iglesia sigue caminando, nunca o oh, sigue, sigue caminando, solo se detiene sí, para, para trabajar, predicar para para o para trabajar. Pastor, ¿qué viene después? Bueno, este es solo un detalle, ¿no? Aprovechar este impacto de esperanza para poder contactar con mm, aquel amigo de esperanza, claro. con aquel la persona que estás pensando llevar al evangelismo de noviembre, ¿no? Entonces es interesante ese detalle, ¿no? Direccionar el libro misionero. Ahora, ¿qué viene? Sabemos que el 7 de noviembre es el sábado misionero. Es un día muy especial que se está, se está haciendo una linda programación. Por la mañana tendremos un culto, un sermón misionero. Estará con nosotros usted, pastor, ¿no? El pastor Heisen Cordero estará con la prédica. Y también tendremos bautismos en vivo. Uh -huh. ¿no? Y en la tarde. Es el sábado 7. Es el sábado 7, el sábado misionero. Y en la tarde, a partir de las 2 y 30 de la tarde, tendremos una capacitación, entrenamiento. Para nuestros líderes, ya sea ancianos de iglesia, directores de congregación, líderes de grupo pequeño, eh, dirigentes de los di diferentes departamentos que tiene la iglesia, eh, jóvenes, adultos, todos siendo capacitados, dándonos detalles con relación a lo que sucederá con lo, con lo que es evangelismo de fin de año. Muy bien, gracias, pastor. Este, en realidad, sí, amigos, este sábado 7 de, novi de noviembre, ¿sí? el primer sábado del mes de noviembre, sábado misionero, el próximo sábado. Este, tendremos un, un, pro un programa especial en la mañana, aquí en, en, en este set, eh, sí, pero también en las iglesias locales. Y en la tarde tendremos entrenamientos para comisiones de evangelismo. Algunos van a entrenar maestros. Cada campo está organizando a través de su eh, entrenamientos importantes que, como bien mencionó el pastor Larico, nos prepararán para la campaña de fin de año o campaña última. ¿Cuándo? Del 21. 28. Al 28 de noviembre en el programa eh, de reencuentro con este, este año con el tema eh, Un nuevo comienzo y estará como orador el pastor Luis González Y también el, la participación especial del pastor Alejandro Bullón Así que todo está listo Así es pastor así Quizás es. alguna imagen que quieras presentar este pastor Está allí la imagen, bueno no sé si la puede mandar A la, la, producción, mandar la queríamos la, la producción. compartir con esta imagen eh, si tiene ahí, ¿y qué, de qué hablaba? Ahí está. Bueno, ahí está la ruta de evangelismo de fin de año, pero aquí hay detalles que la asociación está colocando. Y, ¿no? Y claro, ¿no? Cada campo, queridos amigos, este, es, este en esta ocasión le tocó a la a Asociación Peruana Central. Cada campo tiene su planificación que está básicamente en todos, ¿no? En todos los campos, pero. Cuéntenos cómo tienen su ruta ustedes para este mes de noviembre. Bueno, mire, eh, ya, ya hablamos del 7, uh -huh. eh, que es el, diez, el sábado misionero, pero el sábado 14 es un detalle interesante, queremos nosotros capacitar a los anfitriones de zoom, ¿no? De los grupos pequeños. O sea, ¿qué estamos queriendo? ¿Cómo así, Pastor? Se preguntará alguno, ¿no? Y es que la semana del 15 al 20 tendremos nosotros oh, una campaña de evangelismo en grupos pequeños, en base a grupos pequeños, titulada eh, Reencuentro con Jesús. Esto será cada grupo pequeño en una sala Zoom, ¿no? Pero nosotros el sábado 14 queremos capacitar a aquella persona que hará de anfitrión, aquella persona que manejará la plataforma Zoom. Entonces queremos que maneje muy bien, conozca bien y no tengan problemas en esa semana uh -huh. para poder realizar el evangelismo en grupos pequeños. Entonces eso sucederá el 14, ¿no? Ahora, ya lo mencioné, ¿no? Del 15 al 20 tendremos nosotros la semana de evangelismo en grupos pequeños, ¿no? Cada grupo pequeño, grupo pequeño, un centro de evangelismo. Allí pues habrá un predicador, un maestro de ceremonias, un espacio de cantos. Estarán allí nuestros hermanos que son parte de ese grupo pequeño y sin duda nuestros amigos de esperanza. ¿no? Cada, cada distrito recibirá un predicador. Y ¿no? este, este, este predicador sin duda será direccionado a un grupo pequeño que acompañará en la semana, eh, en esta semana de evangelismo, grupos pequeños. ¿no? Uh -huh. Y vamos avanzando, ¿no? Ya y como mencionó Pastor Heisen, eh, este, con relación a la semana especial, vamos a mencionar quizá la semana estelar, ¿no? La semana del 21 al 28 de noviembre. Este será. Eh, una semana en la cual toda la iglesia estará involucrada, nuestros amigos de esperanza, nuestros estudiantes de la vida también estarán allí involucrados. ¿no? Se titula la semana Un nuevo comienzo, reencuentro. ¿no? Ya se mencionó ¿no? que estarán con nosotros dos invitados muy especiales, el pastor Alejandro Bullón y el pastor Luis González, que nos acompañarán en esas noches de prédica. Y aquí queremos invitar a que todos puedan, y justamente hay una capacitación para grupos pequeños digitales, que todos los grupos pequeños digitales puedan ser centros de evangelismo así es, para eh, cumplir la misión. O sea, vamos a hacerlo a través del Zoom. No nos vamos a conectar directamente con el Facebook, con el Facebook. o YouTube, sino que vamos a hacerlo a través del, del Zoom, ¿sí? Y lo va a hacer, pues, justamente los anfitriones ah, o, o maestros es, o líderes. Es importantísimo, por eso que ellos conozcan muy bien la plataforma, cómo manejar esta plataforma. Ahora, solo añadiendo a lo que es de esa semana del 21 al 28 también nuestros menores uh -huh. tendrán su, su, su momento de evangelismo ¿no? será una, una hora antes del programa en sí no eh, se ha preparado un material inédito nuevo que se va a enseñar presentar en estos minutos de evangelismo para con ellos la semana titula para ellos es rescatando Rescatados por, por Jesús, Jesús, rescatados por Jesús. Así que también eh, nuestros menores, quizás nos están escuchando, hay maestros de menores o maestras de los menores. Tenemos que prepararnos para que podamos también, junto con nuestros pequeños, involucrarnos en esta semana de evangelismo. Uh -huh. Gracias, Pastor. Realmente, amigos, tenemos una serie de actividades y que todos ellos tienen el objetivo de cumplir la misión. Gracias por haberte conectado, gracias por haber estado en el Enseña, gracias por haber estado en el Entrene, y ahora con el evalúa que tiene que ver con las acciones misioneras o minutos misioneros en esta parte del mes. Muy bien, gracias pastor eh, Larico, gracias pastor Daniel, gracias pastor Marrufo por acompañarnos, darnos consejos, recomendaciones y ayudarnos en la caminata de hacer discípulos aquí en el programa Conectados para cumplir la misión. Un saludo también para todos los que se conectan por Facebook, por YouTube, especialmente a nuestros amigos por Radio Nuevo Tiempo, por la radio y también por las redes sociales. Eh, vamos a terminar este programa cantando y vamos a hacerlo, sin embargo, antes con una oración, Pastor, vamos a orar y después cantaremos del templo a la casa una alabanza que tú ya conoces. Pastor. Muy bien, gracias, Pastor. Eh, hermanos, vamos a inclinar nuestras cabecitas para poder orar. Señor O oh Dios, gracias te damos por estos momentos en los cuales nos hemos capacitado, nos hemos entrenado y también hemos sido alimentados bajo tu palabra. Oh Dios, podamos cada uno de nosotros involucrarnos en la misión, en el hecho de poder llevar a muchas otras personas a los pies de Cristo. Que podamos ser instrumentos en tus manos, tu bendición esté con nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.